En las últimas horas, la Policía Metropolitana realizó un allanamiento en un club privado en el centro de Pereira. Según explica el coronel Gustavo Moreno, era un sitio que se prestaba para hacer distintas acciones ilegales, debido a todos los elementos encontrados allí. Hicimos una diligencia de allanamiento sobre un club privado de la ciudad, en el sector de la carrera 12 con calle 19. En este registro se obtuvo a través de información de inteligencia que este club privado se prestaba para situaciones ilegales. Ahí como características encontramos 31 cédulas de ciudadanía, pasaportes, licencias de tránsito, 8, 17 licencias de conducción, 18 tarjetas de crédito, 5 libretas militares, carné universitarios, carné de psicología, 17 celulares, entre ellas 5 hurtados, computadores, 25 relojes. Este allanamiento que se realiza, no hubo justificación alguna para tener todos estos elementos. Estamos investigando el caso, si tiene que ver con temas de receptación y demás. Sin embargo, se hace el sellamiento del Código Nacional de Policía y ahí se empieza una investigación. ¿Qué hacían estos elementos en un club privado? Y segundo, si da mérito y como tal, vamos a hacer extinción de dominio sobre este club que si se llega a comprobar que estos elementos fueron hurtados o está dentro de una noticia criminal, pues tiene que dar pie y justificar por qué esos elementos se encontraban dentro de este club.